Ya lo he... no importa. Mire, el famoso espejo que Francis Drake regaló a Dee. ¿Sabes si este espejo tiene alguna relación con Tezcatlipoca? ¿Con quién? ¿Testicli? ¿Tezclatli? Ni siquiera sé decirlo. Pero ahí hay alguien que la podría ayudar mejor que yo. Esta señorita tiene unas preguntas, profesor. Creo que es de Francia. Profesor Rubier. ¿Eh? ¿Qué? Ya se conocen, ¿verdad? Perdone, el teléfono... ¿Nos volvemos a ver? Mademoiselle, Francia, ¿eh? Sí, creo que es donde usted vive, ¿no, profesor? Tengo una casa allí, en las afueras de París, pero no he estado allí hace muchos meses. Pensaba que iba a quedarse en Guagamonte para ver el eclipse. Caramba, los negocios son lo primero. Un importante envío de artefactos cedidos al Museo Británico. Pero tengo la intención de volver a Guagamonte con tiempo de sobra. Profesor Ubier, su taxi está aquí. Si me perdona, tengo unos negocios urgentes que atender en los muelles. ¿Me puede contestar a unas preguntas sobre la piedra jaguar? Por supuesto, señorita. Si se pone a este lado... No está. Alguien la ha choriceado. ¿Choriceado? Robado, señorita. No importa. Seguro que la alarma silenciosa se habrá disparado. Me temo que nadie puede salir hasta que llegue nuestro equipo de seguridad de emergencia. ¿Cuánto va a tardar? Puede que tarde un poco. Creo que es su hora de la merienda. Pero para entonces el ladrón podría estar a kilómetros. No se preocupe por eso, señorita. Simplemente no intente salir. Era demasiada coincidencia que Hubiera estuviera allí y de repente la piedra desapareciera. No tenía tiempo para que su equipo de seguridad de emergencia terminara la merienda. Tenía que ir detrás de él. ¿No cree que es sospechoso que Hubiera tuviera un negocio urgente en los muelles? Para nada, señorita. Se ha ido a supervisar la descarga de una mercancía. Una exhibición de escultura maya prestada de México Capital. ¿Cómo se llama el barco? El Princesa Xibalba. Está amarrado en el puente de la torre. ¿Por qué lo pregunta? Solo estaba pensando. Yo no he robado la piedra. Ni siquiera estaba cerca. Entonces, ¿quién supone que lo ha hecho? Ha tenido que ser Hubiera. Con todos mis respetos, pero él es un hombre de letras, un profesor. Como Moriarty, hombre de letras o no, él es su culpable. Mire esto. El ladrón ha dejado esta llave en la vitrina. Madre mía, madre mía, madre mía. Eso demuestra que el ladrón es alguien de dentro, ¿verdad? Madre mía. En otras palabras, el ladrón es el profesor Hubiera. Bueno, dejemos que la policía lo decida, ¿vale? Será mejor que les llame inmediatamente. Oiga. Sabía que no me tenía que preocupar que viniera la policía. Sí, espero. Pero tenía que coger a Hubiera. Y rápido. La llave abrió la vitrina.
abrí el picaporte haciendo palanca con la daga. La sala estaba decorada para que pareciera el interior de un barco de vela. Era desconcertantemente eficaz,